Hermana mía, como os anuncié, alguien se dirige a la puerta prohibida. Alguien que busca la purga y la excomunión de todo lo sagrado que allí descansa. No, no. No poseéis vuestras dudas sobre mí. Estoy preparado.
El tiempo y fuera transcurre extraño en atardeceres, que no nos es menester contemplar. Pero si vuestra penitencia os lleva bajo dicho cielo, tened la caridad de traernos algunos ingredientes para nuestros ungüentos. Compungido corazón sea, penitente en la clemencia. Thank you.
cautivos del milagro seamos penitentes. Que no os extrañe encontrar a esta mercadera aquí. Este antiguo oficio me requiere en todo lugar donde pueda obtener gratos beneficios. Llamadme Candelaria, pues lo que vendo haría que vuestros ojos se encendieran como las altas candelas. No os pediré moneda alguna. Con esas lágrimas prohibidas que portáis, me sobraría. ¡Adelante! Posad vuestros ojos oscurecidos en este valioso género. Mirad lo que os enseño. Aunque es una pequeña pieza, no hay que menospreciar su gran poderío. Fiaros de mí, que tengo sangre de reyes en la palma de la mano. Os ofrezco aquí otra cosa tan brillante como la primera estrella de la noche. Y que mis acáis, si digo mentira, se queden sin luz. Os ofrezco aquí otra cosa tan brillante como la primera estrella de la noche. Y que mis Hakai, si digo mentira, se queden sin luz. Cautivos del milagro seamos, penitente.
De un lugar de bendiciones se me encomienda velar por vos, penitente. Así pues sea dispuesto. Mi nombre es Viridiana. Se me ha concedido un don con el que puedo asistiros con vuestra carga, si os es menester, pero solo vos debéis decidirlo. Penitente en el silencio, ¿necesitaréis mi favor en vuestro siguiente cometido? Que así sea.
En nombre del suplicio mayor y de los hijos del milagro. Al humillaros ante mi santo cuerpo, se os ha concedido la presencia de mi rostro dorado, custodio de uno de los tres dolores del alma en penitencia. Nuestro milagro me ha elegido de entre todos los piadosos, así como a vos para caminar sobre este sagrado mar. Que el oro de mi rostro derrita y borre la atrición de vuestra alma. Corazón de la culpa, regresad ahora del sueño.
Thank you.
El milagro nos está llevando uno tras otro. Podemos evitar este destino que se nos impone desde las altas voluntades. Reunimos los vestigios de todo aquel que fue separado y olvidado, y así poder darle santa sepultura, tal como ordena nuestra caritativa regla. Ayudad a estas pobres almas penitentes en el silencio. La Orden os bendice. Thank you.
Son dos rostros los que os saludan, penitente. Mi nombre es Nacimiento. Observad mi pecho en el que ha crecido un rostro anciano que envejece más y más, que no habla, que no piensa, mientras que el mío se hace joven hasta verme ahora como un niño. ¿Cuán terrible condena es esta? Que no entiendo su propósito por más que reflexione sobre los pecados que he podido cometer para merecerla. Incluso en el que ha sido castigado está presente la gracia del milagro. Quizás auxiliándoos pueda rebajar la magnitud de esta pena. Traedme el azogue, el que es capaz de brotar bajo nuestros pies en cualquier lugar por capricho del doloroso. Y lo mezclaré con la bilis de vuestros matraces, potenciando de esa manera su don. Traedme el azogue, el que es capaz de brotar bajo nuestros pies en cualquier lugar por capricho del doloroso. Y lo mezclaré con la bilis de vuestros matraces, potenciando de esa manera su don. Thank you.
penitente. Recorremos sendas extrañas bajo el mismo cielo, sin más oficio y sin otro nombre. Soy clamado redento, peregrino descalzo de la orden de los genuflectores. No toméis como ofensa el no miraros al rostro, pues siempre estamos inclinados para no desviar nuestros ojos del camino. Es esa nuestra antigua regla. Nos encontramos ante Hondo, la gran campana enterrada erigida al revés para que su tañido hiciera vibrar la propia tierra y se extendiera hasta territorios lejanos. Ahora lo que Hondo resuena es un profundo quejido trino que viaja en ecos por sus largos círculos en espiral. Mis pies desean cruzar al otro lado de este antiguo valle para continuar al siguiente destino. ¡Oh, pecados míos! ¿Quién me podría socorrer? Thank you.
Thank you.